Bienvenidos amigos a un nuevo video donde les voy a mostrar una forma muy barata para enviar dinero a nuestros países, mucho más barata que Western, y lo puedes hacer desde tu celular o desde tu PC. Así que vamos a empezar. Creo que como tú, yo también he buscado formas de cómo enviar dinero y también que sea un poco más barato de aquí de Holanda. Y en esta búsqueda encontré una aplicación, me topé con ella, se llama Zoom. Claro, no me están pagando por esto, pero quiero mostrártela y que tú puedas también sacarle provecho a esta forma mucho más cómoda de enviar. Esta aplicación Zoom ya tiene un tiempito de que está funcionando, pero últimamente la compró PayPal. Ahora, como lo mencioné de PayPal, algunos tal vez no saben qué es PayPal, otros sí, pero si no, busca en internet PayPal y tú vas a encontrar información y vas a saber cómo hacerlo. Ahora, ¿qué necesitas para poderla usar? Uno, lógicamente necesitas una cuenta PayPal, que tú puedas hacerla desde cualquier parte. En la computadora, en el celular, tú puedes hacerla, pero tiene que estar hecha desde Holanda, porque ya vamos a ver, porque específicamente tiene que estar hecha acá. Si tú no la has hecho, pues vete a la página de PayPal y hazte una cuenta. Es fácil, fácil. Solo llenas el formulario, llenas todo y ya tienes tu cuenta. Número dos, tener una cuenta de banco aquí en Holanda. Estas cuentas puede ser ya del ING, de Rabobank, etcétera, cualquier cuenta que sea de acá de Holanda. Algunos pueden sacar su cuenta de banco cuando ya tienes tu BSN aquí, ya tienes el número de registro. Puedes ir a cualquier banco aquí en Holanda y sacarte una cuenta de banco ya de aquí. Esa te va a servir para poder enviar dinero también. Y número tres, también puedes hacerlo desde con la tarjeta PaySafe Card de Mastercard, que si tú no has visto el video, pues te lo voy a dejar aquí o aquí, y tú vas a ver también en ese video una forma de cómo comprar en línea. Yo la mostré hace ya un tiempo cómo comprar en línea con esa tarjeta, así que esa misma tarjeta te va a servir también. Si no tienes todavía una cuenta de banco aquí en Holanda, con esa tarjeta Mastercard lo vas a poder hacer. Ahora, para ver cómo funciona esta aplicación, pues vamos a irnos directamente al celular. Así que vamos. Hay dos formas de cómo enviar. La primera es teniendo tu tarjeta de débito o crédito vinculado con tu PayPal. Puedes usar ya sea la ING, Rabobank, etc. O también desde la PaySafe Card, Mastercard, la tarjeta que yo les comenté. Si no, pues vayan a ver el video de cómo comprar en línea aquí en Holanda. Y ahí van a saber cómo obtener esa tarjeta. Y la tarjeta se vincula así. Si ustedes van a su navegador, buscan PayPal. Yo ya la tengo abierta. Buscan PayPal y entran a su cuenta de PayPal. Cuando ya estén ahí en su cuenta PayPal, ustedes se van al menú y le dan donde diga billetera. Va a estar en holandés, pero yo aquí lo he traducido para que ustedes lo vean. Entonces, te vas a tu billetera. Y ahí dice vincular cuenta bancaria. Entonces, tú te vas a vincular cuenta bancaria. Y si tienes una tarjeta de Holanda, ya sea ING o Rabobank, vas a escribir aquí el número de la tarjeta. Si tú estás en otro país, pues aquí puedes ver cuáles son los países que aceptan ese tipo de tarjetas, que son las IBAN. Si tú puedes ver en España, en Italia, todos los países de Europa aceptan IBAN. Entonces de ahí le das aceptar y vincular. Luego te van a enviar a tu cuenta unos balances, te van a hacer una transferencia de 1 o 2 centavos. Entonces tú vas a poner cuánto para confirmar que es tu tarjeta. Tú vas a tu cuenta y vas a ver, y te van a pedir que escribas lo que ellos te han enviado en la tarjeta, la cantidad. Luego, si lo quieres hacer con una tarjeta de débito, de crédito,
como la Mastercard o Visa, tú vas acá a vincular una tarjeta, pones aquí el número de la tarjeta, seleccionas el tipo Visa, Mastercard, si tú ves acá, la fecha de vencimiento y el código de seguridad que está en la parte de atrás de la tarjeta. Y igualmente vas a vincular y te van a mandar un, para que tú confirmes que es tuya. Ahora, la segunda forma es transfiriendo dinero desde tu tarjeta. Aquí en Holanda, por lo menos, se puede de esta forma. Desde Ideal, ya sea si tú tienes ING, si tienes Rabobank, tú puedes hacerlo de esta forma. Entonces, acá donde dice balance de PayPal, entonces acá abajo vas a ver que dice agregar dinero con Ideal. Entonces, tú le das ahí y te va a abrir una página donde tú tienes que volverte a loguear con tu PayPal. Ahora, si tú ves, aquí dice cuánta es la cantidad mínima. Dice que son 10 euros mínimo que puedes enviar a tu PayPal. Entonces tú pones aquí la cantidad, digamos que tú vas a enviar que tanto dinero. Tienes que tomar en cuenta el gasto del envío, que ya lo vamos a ver. Entonces digamos que yo quiero enviar 20 euros. Entonces le doy ahí, le doy mi tarjeta, mi tipo de tarjeta. Aquí están todas las tarjetas que acepta. Ideal. Entonces de acá de Holanda por lo menos. Y tú ves acá y eliges tu tarjeta y le das agregar dinero. De ahí te va a mandar un acceso a tu cuenta ya de tu tarjeta. Esta es la forma como vas a agregar dinero a tu PayPal. Ahora vamos a Zoom. Le damos cuando ya tienes dinero en tu cuenta PayPal o ya, vinculaste tu tarjeta. Entonces le das donde dice enviar dinero. Seleccionas el país. Y lastimosamente, amigos de Venezuela, no aparece Venezuela en esta lista. No sé por qué. Creo que es un poco difícil enviar dinero a Venezuela, entonces no aparece. Pero de ahí aparece la mayoría de países. Yo lo voy a hacer el ejemplo utilizando mi país, que es El Salvador. Te deseleccionen su país. De ahí le pones cuánto vas a enviar. Les voy a poner un ejemplo. Si ustedes van a enviar 100 euros, aquí abajo dice tipo de cambio. Si ustedes ven tipo de cambio, ese tipo de cambio es cuánto es lo que es el cambio de euros a dólar. Por lo menos en El Salvador hay dólar. Entonces así aparece y está más alto aún que lo que da Western. Entonces recibe la persona 116. Entonces te vas aquí continuar. Y aquí tú verificas en dónde. Si lo vas a hacer a un depósito de banco o quieres que lo hagan que lo recojan en efectivo. Puedes depositar, por lo menos en mi país, en El Salvador, puedes depositarlo de un solo al banco. Creo que también en Colombia, probé en Colombia, probé en otro país. Vamos a ver si lo hacemos en Colombia. Y tú vas a enviar 100 euros, pues es lo mismo. Entonces también lo pones depósito bancario, te sale de la misma forma. Y si le das acá en recogida en efectivo, tú puedes ver en qué lugares, tú solo le pones en los lugares donde la gente lo puede ya recoger. Si tú ves, tú eliges ahí, tú conoces tu país, sabes cuáles son las opciones. Ahora, como puedes ver, yo le pongo acá 100 euros y me parece que el cambio está a 1.16 y la persona recibe 116 y le doy en detalles. La tarifa por transacción son 2.99. O sea, el total que te van a cobrar son 102.99 y la persona recibe 116. Ahora, no sé realmente cómo está en Western, pero tú puedes revisar y ver cuál es la que más te conviene. Esa es la opción de enviar dinero. Ahora veamos la opción de recargar celulares. Tú puedes hacerlo, digamos, al Salvador y pones el número de teléfono fácilmente. Para facturas, esto solamente es
para algunos países, no para todos los países. Solo estos países que ves en la lista son los países que se pueden pagar facturas. En este caso, de nuevo yo, El Salvador. Entonces le doy acá. Y estas son las empresas que se puede pagar la factura en El Salvador. Ustedes ven ahí. Entonces, así puedes ver también en tu país, por lo menos en estos países. Lastimosamente no está para Colombia tampoco. Pero si hay alguien que me ve de ahí, de Nicaragua, Honduras, pues también puede hacerlo, o México también. Entonces, hay diferentes tipos de facturas que se pueden pagar. Así que esta es las tres formas para utilizar Zoom. Si a ti te gusta más cómo es Western, claro, Western solo envía dinero, no hace estas tres cosas. Pero si tú te crees que Western es mejor para ti, pues úsalo. Pero esta forma yo la uso bastante y utilizar los tres tipos: enviar dinero, recargar y pagar facturas. Y las tres son confiables. Así que ahí te dejo estas opciones. Como puedes ver, esta aplicación la puedes usar aún desde cualquier parte del mundo. Tú puedes enviar dinero, no solamente desde acá de Holanda, desde cualquier parte. Tú puedes hacerlo en España, desde Italia, desde cualquier parte de Europa y del mundo. Así que, y te sale un poco más barato. Así que si te ha gustado este video, pues déjame tu like, compártelo con alguien que quiera enviar dinero también. Compártelo también con personas de otro lado que quieran saber cómo enviar dinero mucho más barato. Así que déjame tu like, suscríbete si no lo has hecho. Te dejo aquí en la descripción, te voy a dejar todos los links de lo que hablamos. Suscríbete, dale like y nos vemos a la próxima.